Por los últimos 25 años, el programa de ESL de Interactive College of Technology ha estado ayudando a estudiantes a tener independencia y formar futuros más brillantes. El programa es garantizado, las clases son enseñadas en inglés, con horarios flexibles, con cursos por las mañanas y tardes. También estamos autorizados a proveer forma I-20, matrícula asequible, con beneficios aprobados para los veteranos y asistencia con búsqueda de trabajo. No permitas que el no saber inglés te impida alcanzar tus metas. Aprende inglés hoy. Llámanos. Feliz viernes para todos. Les saluda Camila Daza y les doy la bienvenida al resumen informativo de Mundo Hispánico. Estados Unidos ya comienza a recibir solicitudes de asilo desde México a partir de este viernes. Tras meses, incluso años de espera en México, quienes buscan asilo en Estados Unidos podrán entrar al país a partir del viernes a espera de que los tribunales decidan sobre sus peticiones, revocando una de las políticas migratorias estrellas de Donald Trump que el presidente Joe Biden prometió retirar. El número de solicitantes de asilo que ingresarán inicialmente serán muy limitados. El proceso arrancará el viernes en el paso fronterizo de San Diego antes de expandirse en Brownsville, Texas, el lunes, y al del paso también en Texas el próximo viernes. Las autoridades estadounidenses advirtieron a los migrantes que no vayan a la frontera de México, señalando que las 25,000 personas que se estima tienen casos activos dentro del programa Permanecer en México. Y varios cientos más que recurrieron fallos judiciales deben registrarse en un cibersitio que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiarse lanzarán a principios de la próxima semana. Y unas mujeres decidieron disfrazarse de abuelitas para poder recibir la vacuna contra el coronavirus. Veamos. En Florida, dos mujeres de más de 20 años se disfrazaron de abuelas para intentar recibir la segunda dosis de vacuna contra el coronavirus, de acuerdo a una información proporcionada por la agencia de noticias EFE. Las jóvenes fueron descubiertas por la edad que les fue detectada tras la revisión de sus tarjetas de identidad en un puesto de vacunación. Para tratar de lograr su objetivo, ambas llegaron con gorros, guantes y anteojos al supuesto de vacunación del Centro de Convenciones del Condado de Orange en el centro de Florida. El caso fue reportado a la oficina del alguacil del condado en el centro de Florida, que señaló que las mujeres eran menores de 65 años. Las mujeres que se disfrazaban de abuelas en Florida, sin embargo, llevaban una tarjeta válida de la primera dosis de la vacuna contra coronavirus, dijo en rueda de prensa Raúl Pino, funcionario sanitario del mismo. No sé cómo lo lograron por primera vez, pero vinieron con guantes, anteojos, todo y probablemente tengan 20 años. Y acá te presentamos las 10 claves para que puedas entender la reforma migratoria del presidente Joe Biden. El plan de reforma migratoria demócrata se presentó este jueves en el Congreso, y así el presidente Joe Biden cumplió su promesa electoral de abrir el camino a la ciudadanía a más de 11 millones de indocumentados. Estos son 10 puntos claves sobre cuáles y cómo los inmigrantes se verían favorecidos si el plan es aprobado en el Congreso. 1. Los inmigrantes protegidos con los programas de acción diferida DACA y estatus de protección temporal TPS obtendrían la residencia permanente de forma inmediata y la ciudadanía en 3 años. Los trabajadores agrícolas que hayan laborado en el campo durante al menos 5 años también pueden solicitar directamente la residencia permanente y 3 años más tarde podrían acceder a la ciudadanía estadounidense. El resto de los indocumentados que cumplan los requisitos obtendrían un permiso temporal de 5 años, plazo tras el cual podrían solicitar la residencia permanente y 3 años más tarde la naturalización. 2. El plan permite el acceso a la residencia permanente a algunos inmigrantes presentes con visas válidas como la H-2A, otorgada a campesinos o cualquiera que se haya involucrado en servicios o mano de obra, infraestructura crítica esencial, especifica el texto. 3. Se aceleraría el proceso de petición de familiares de residentes permanentes, lo que favorecería un gran número de llamadas parejas mixtas, compuestas por un portador de la tarjeta verde y un indocumentado. 4. Elimina el castigo de 3 y 10 años que prohíbe a los inmigrantes volver a Estados Unidos por haber vivido de forma irregular en el país. 5. Ninguna persona que reúna los requisitos para acogerse al plan puede ser deportada mientras está en el proceso. 6. El proyecto de ley permitiría que cualquier persona que haga una solicitud para legalizarse obtenga un permiso de trabajo mientras el gobierno procesa la solicitud, lo que, dada la cantidad de peticionarios, podría demorar mucho tiempo. 7.
Elimina el plazo de un año para presentar solicitudes de asilo, reduce los retrasos en las solicitudes de este beneficio, aumenta la protección para los peticionarios de visa U, T y VAWA, que protegen a víctimas de violencia doméstica y testigos de crímenes, entre otros. 8. El plan expande el número de visas otorgadas a los familiares de ciudadanos estadounidenses, eliminando esperas del año para ingresar legalmente al país. 9. El proyecto restaura una excepción general para algunos argumentos que hacen inadmisible a un inmigrante para obtener una residencia permanente y lo coloca en proceso de deportación. 10. El proyecto de ley también crea un programa piloto para estimular el desarrollo económico regional e incentiva salarios más altos para visas de no inmigrantes altamente calificados para evitar la competencia desleal con los trabajadores estadounidenses, una de las críticas más constantes de los legisladores republicanos. La legislación de los demócratas refleja las amplias prioridades para los cambios de inmigración que Biden estableció en su primer día en el cargo, incluido un aumento en las visas, más dinero para procesar las solicitudes de asilo, nueva tecnología en la frontera sur y financiamiento para el desarrollo económico en los países latinoamericanos. Y manténgase conectado con Mundo Hispánico para estar al tanto de las noticias más importantes. Les informa Camila Daza y recuerde, Mundo Hispánico solamente está a un clic de la información. Hasta luego y les deseo un feliz fin de semana. Por los últimos 25 años, el programa de ESL de Interactive College of Technology ha estado ayudando a estudiantes a tener independencia y formar futuros más brillantes. El programa es garantizado, las clases son enseñadas en inglés, con horarios flexibles, con cursos por las mañanas y tardes. También estamos autorizados a proveer forma I-20, matrícula asequible, con beneficios aprobados para los veteranos y asistencia con búsqueda de trabajo. No permitas que el no saber inglés te impida alcanzar tus metas. Aprende inglés hoy. Llámanos.